llego con esperanza de un mundo nuevo y educación. Tomó dos manos de un pueblo bravo y en su camino mucho aprendió. Era Gutiérrez el loco cuerdo que en el lenguaje puso pasión, y todo el siglo estuvo enseñando que el secreto era la mediación. Hay que educar en la incertidumbre, crear escuelas sembrando amor, fuego que alumbra una nueva historia. Eso es gozarse la educación. Recuerdo bien al viejo Gutiérrez, autopoyesis sin mediación. Ese es el ritmo en la incertidumbre, más poesía y mucho amor. Desde Colombia, con cariño, para el maestro Francisco Gutiérrez. Hermana, hermano, pueblo mestizo, con Pablo Freire puso el amor. Tierra, semilla, aguas, olvida, fueron su lema y motivación. Dice que el nuevo Papa Francisco en su mensaje se inspiró. Hay que cuidar la tierra, carajo, que es el espejo del otro yo. Hay un lenguaje total sincero, mediado siempre por el amor. Hay que entender al otro primero, nada es certero, todo es albor. Hay que educar en la incertidumbre, crear escuelas sembrando amor. Fuego que alumbra una nueva historia, eso es gozarse la educación. Recuerden bien al viejo Gutiérrez, autopoyesis sin mediación. Ese es el ritmo en la incertidumbre, más poesía y mucho amor. Hay que educar en la incertidumbre, crear escuelas sembrando amor, fuego que alumbra una nueva historia, eso es gozarse la educación. Recuerden bien al viejo Gutiérrez, autopoyesis sin mediación. Ese es el ritmo en la incertidumbre, más poesía y mucho amor. Autopoyesis sin mediación, más poesía y mucho amor. Autopoyesis sin mediación, más poesía y mucho amor. Autopoyesis sin mediación, más poesía y mucho amor. Con esta agradable sorpresa, la Universidad Técnica Nacional, la Vicerrectoría de Docencia y el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa les dan la más cordial bienvenida al segundo aniversario del Boletín Académico ARGE. También les dan la más cordial bienvenida a este homenaje póstumo de don Francisco Gutiérrez y al conversatorio Mediación Pedagógica. De esta forma vamos a iniciar con el mensaje del señor Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional. Mi querida compañera doctora Cruz Prado, amiga, colega, cómplice, compañeros de la Universidad Técnica Nacional y de otras universidades que nos acompañan, compañeros invitados especiales, participantes en el conversatorio que se realizará dentro de unos minutos. Bienvenidos todos a la universidad y a esta actividad tan importante para nosotros, tan llena de significado, en la que celebramos 2 años de haber iniciado la aventura de publicar un boletín académico digital y a la vez rendimos un homenaje de verdad, muy sentido y salido del corazón de esta universidad al maestro Francisco Gutiérrez. Voy a reiterar algunos de los conceptos que planteé en el editorial de este boletín porque me parece que cierran bien el propósito de lo que estamos impulsando hoy. ARGE, como ustedes saben, proviene del griego arché, significa principio, fundamento, comienzo, pero también fuente u origen. Los presocráticos aludieron con esa expresión al primer elemento del universo, al comienzo de todas las cosas. Y Aristóteles, posteriormente, subrayó el significado de arjé
como fundamento último de la realidad. Es decir, aquello que no requiere de nada más para existir, que tiene la capacidad de existir por sí mismo. Quizá Dios, quizá el universo, quizá ambos. Ese y no otro fue el nombre sabiamente escogido para nuestro boletín académico, Argel, que ha sido producido desde el Centro de Formación Pedagógica de nuestra universidad y que hoy cumple 2 años de fructífera existencia. Argel es una publicación virtual dedicada enteramente, centralmente más bien, a la reflexión y al diálogo sobre la innovación pedagógica. Enfocada esta desde distintos ámbitos, desde distintas perspectivas. Argel ha sido editado regularmente gracias a la ejemplar constancia, compromiso y pasión de los compañeros Alexander Porras y Rebeca Quesada. Y reitero la expresión pasión. Me encontré una frase de Antonio Gaudí, el maravilloso arquitecto catalán, que dice que cualquier cosa que se emprenda, primero debe emprenderse con amor y después con técnica. Y pienso que la pasión que los compañeros ya han puesto a la edición de este boletín es una muestra de la certeza de esa afirmación de Gaudí. Durante estos 2 años, Argel ha constituido una bocanada de aire fresco para nuestra comunidad universitaria. El boletín ha proporcionado a nuestro conglomerado académico un espacio de reflexión, intercambio de enfoques. Yo estoy hablando, metí unas puertas con esta computadora. Vamos a traer un poquito para acá. El boletín ha proporcionado a nuestro conglomerado académico un espacio de reflexión, discusión, intercambio de enfoques, expresión científica y artística absolutamente libre. Como su nombre lo invoca, ha sido una invitación abierta al debate académico sobre el fundamento de nuestra misión universitaria, sobre el significado de nuestro origen y sobre la fuente de la que se nutre nuestra vida universitaria y, si se quiere, sobre las raíces de nuestro compromiso histórico. En esa perspectiva, Argel ha constituido para la universidad ni más ni menos que una inmensa provocación intelectual. La provocación de que, en el debate sobre la innovación pedagógica y sobre las responsabilidades sociales del quehacer educativo que tiene en sus manos nuestra universidad, seamos radicales. La provocación de ser radicales. Y ser radical significa atacar las cuestiones en la raíz, y la raíz para el hombre es el hombre mismo, como nos lo recordó Carlos Marx hace casi 200 años. Por todo eso, la iniciativa de dedicar la celebración de este segundo aniversario del Boletín Académico Argel a la memoria del maestro Francisco Gutiérrez, el gran provocador radical, es sin duda un feliz acierto. En todo su trabajo intelectual, académico, educativo, Francisco iba a las raíces, cuestionaba los fundamentos, deconstruía nuestra visión de la realidad para sustentar e impulsar una nueva mirada. Provocaba Francisco, inevitablemente, para todos los que entramos en contacto intelectual con él, la apertura mental de sus interlocutores o alumnos, para permitir la eclosión de una nueva conciencia. Nadie que haya sido alumno de Francisco Gutiérrez puede olvidar el terremoto intelectual que el maestro nos provocaba. Siempre. Nadie que haya conversado, aunque hubiese sido unos minutos con Francisco, se podría sustraer a lo que podríamos llamar con toda propiedad el efecto Francisco Gutiérrez. Sin decirlo, sin expresarlo, sin sugerirlo, todo intercambio con el maestro implicaba una invitación radical a la transformación de la propia conciencia, al surgimiento de una nueva mirada, una nueva ética, un nuevo compromiso vital. Sencillamente, Francisco Gutiérrez nos empujaba a lanzarnos al vacío, absolutamente seguro de que nos precedían alas, como fue la frase que escogió para significar
del derrotero del doctorado en educación con énfasis en mediación verbal. Brutalmente enamorado de la educación, Francisco solo le cedía un espacio preferente a la libertad. Sería acuariano. Pero ¿acaso no dice su colega Paulo Freire que la educación no es otra cosa que la práctica de la libertad? Parió, esa es la expresión, parió toda una comunidad de educadores radicales formados en una nueva visión, una nueva ética, un nuevo paradigma científico y educativo. Nos cambió la mirada, nos obligó a transformarnos por la simple comunicación de su tremenda fuerza intelectual, por el contagio de su compromiso. Por eso, el pensamiento y el ejemplo de Francisco Gutiérrez constituye uno de los ejes filosóficos dominantes, uno de los elementos constitutivos de nuestro fundamento como universidad. Es origen y fuente, raíz y ala de nuestro proyecto educativo trascendente. Él está también en los fundamentos de la Universidad Técnica Nacional y en su desarrollo. Es parte esencial de nuestro ajeno. Por todo ello, aquí en la Universidad Técnica Nacional, a Francisco lo seguimos identificando con reverencia, con la simple y agradecida expresión de maestro. Maestro Francisco Gutiérrez, presente siempre en los corazones de todos los que fuimos sus alumnos, transmitiéndonos su enorme vigor intelectual, su humor, su esfuerzo y su compromiso. Hoy debe estar Cruz Francisco riéndose, seguro con Gerardo Martín, de todo lo que estamos diciendo aquí en estos momentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a señor doctor por su emotivo mensaje. Ahora vamos a tener la presentación precisamente del Boletín Académico Argel. Este es un video que vamos a reproducir. En